Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de Gohan. Ya hemos hecho algunos perfiles aquí en la sección, hemos hecho Trunks, hemos hecho Broly, y hoy vamos a hablar de mi personaje favorito, Gohan, un personaje que ha sido vilipendiado y maltratado muchas veces por la propia Dragon Ball, Toriyama, Toei, me da igual, y que merece un respeto. Y si no merece un respeto él, lo merece los millones de fans que estamos detrás del hijo de Goku. Ese chico que no quiere luchar, pero que cuando saca la rabia es invencible. Así que hoy vamos a hablar de Gohan, triunfo y debacle, también en videojuegos. Gohan es ese personaje un poco odioso que empezó en Z, el niño que solo lloraba, con ese peinado con el que fue a Namek, pero que tenía una rabia interior, un poder que cuando lo sacaba era capaz, pues, de vencer a Raditz, de machacar a Freezer. Y en definitiva convertirse en el héroe instantáneo contra todo pronóstico. Es verdad que sus inicios fueron duros y no fue hasta la saga Célula cuando realmente empatizamos con él, ¿no? Un personaje con un poder superior y el primero en llegar a Super Saiyan de nivel 2. Es un luchador que ha estado en todos los juegos de lucha de Dragon Ball y que era, pues, el gran reclamo en los Butoden o en este Buyu Retsuden de Mega Drive que estáis viendo. Fue en el 95 en PC Engine cuando se recreó como nunca el momento en el que Gohan se transforma en Super Saiyan de segundo nivel, machaca los minicélulas y acaba con el gran enemigo de Dragon Ball Z en este arco. Es un personaje que nos gusta. ¿Por qué nos gusta Gohan? Nos gusta porque es como nosotros, porque en el fondo no nos gusta luchar, nos da miedo luchar, pero cuando hay injusticias sacamos fuerzas de flaqueza dentro de nosotros para darlo todo, y es un poco lo que representa Gohan más allá de los Saiyans típicos. Es un personaje que, como digo, en su forma adolescente ha estado en todos los títulos, lo hemos visto en los Raging Blast, en los Xenoverse, en Tenkaichi, en Budokai, y siempre como uno de los más destacados. Hay que decir que, a pesar de ser uno de los personajes más destacados de Dragon Ball, nunca ha tenido el protagonismo, por ejemplo, que ha tenido Trunks en varios títulos, como puede ser la Another Road de Shin Budokai de PSP, pero aquí sí que lo podíamos controlar en Legacy of Goku 2, en un momento de la historia, como uno de los personajes, transformar en Super Saiyan 2 contra Célula, pero con la ropa cuando entrenaba en la sala de Espíritu del Tiempo. Se lucieron los desarrolladores en este sentido, además el pelo tampoco es que se le parezca demasiado. Pero Gohan tuvo una segunda etapa, fue en la saga Buu. Goku había muerto y por lo tanto era el nuevo protagonista, así se anunció tanto en el anime como en el manga. Fue entonces cuando lo vimos por primera vez en Butoden 3 ya mayorcito, pero solo Super Saiyan, esa transformación un poco más floja de lo habitual, que Vegeta se enfada cuando lucha contra Darbura porque no está al nivel de lo que había sido. Gohan va a la escuela, quiere ser científico, bla bla bla, y lo tenemos en varios videojuegos. Como Grit Saiyaman, lo podemos ver disfrazado de esa manera en Shin Butouden, ya sabéis, el juegazo de Sega Saturn, pero también lo tenemos en Super Saiyan nivel 2 cuando se enfada porque apalizan a Videl, así lo veis, sin el casco ni nada, con este skin que la verdad es que era bastante chulo, y aquí lo estáis viendo en el conocido Legends, un gran juego, por cierto, de los años 90. Pero ya veíamos un Gohan un poco perdedor, ¿no? Algo que cambió en el tramo final de la saga Buu, cuando, gracias al Old Kai, pasó a ser Gohan Mystic, volvió a ser el más poderoso y lo vimos debutar en los videojuegos aquí, en Hyper Dimension de Super NES, con una posición de ataque espectacular y con un elenco de golpes cuerpo a cuerpo brutal y muy similar a lo que vimos en el capitulillo y medio que salió este Mystic Gohan, que es impresionante, pero que no tuvo mucho recorrido en la saga. En todo caso, dentro de Z, Gohan Mystic es el más fuerte de todos, estaremos de acuerdo, sin contar la fusión de Vegeta y Goku. Mystic Gohan ha estado presente en todos los Dragon Ball desde los años 2000, es uno de los. En los Xenoverse, por ejemplo, es uno de los personajes más duros de vencer cuando lo controla la CPU y tiene combos cuerpo a cuerpo
realmente devastador. Es una lástima que estos golpes, como el puñetazo así hacia atrás, no lo podamos usar en nuestros avatares, ¿no? Pero si Gohan ha sido siempre uno de los favoritos por todo esto que hemos hablado, por su personalidad y por cómo sale al paso en momentos clave, imaginaos si encima vemos a Gohan del futuro, ese maestro del Trunks que viene en el futuro, que también empezó a salir en juegos como en Another Road que habíamos comentado antes. Está en el Xenoverse 2 actualmente como uno de los personajes destacados y es un luchador muy interesante porque protege a Trunks, porque le enseña a luchar, porque lo vemos incluso sin brazo en ciertos momentos y más que nada todo el tono oscuro, sin bromas, maduro que tiene ese futuro alternativo de estos personajes, pues hacen que todavía creciera más la leyenda del hijo de Son Goku, un luchador al que por desgracia, después de la saga Buu y con el pequeño cameo Mystic Gohan 2 capítulos, decidieron enterrarlo y es algo que nunca, nunca vamos a perdonar. Porque llega a Dragon Ball Super, Gohan es un científico muy conocido, pero es que cuando tiene que luchar lo le ponen el chándal desesperante. No tiene fuerza ni para aguantar la transformación de Super Saiyajin. Freezer, sin transformarse, le mete una paliza, lo dejan totalmente abandonado, lo dejan como un desecho. Es peor Gohan que algunos luchadores terrícolas de toda la vida, y eso no se puede permitir. Mientras esperamos un milagro, no es casualidad que estemos hablando de Gohan, mi personaje favorito, y el tercer personaje favorito para los fans, según una votación que se hizo en su momento en la revista Jump, solo por detrás de Vegeta y de Goku, no es casualidad, decía, porque se habla de que en los próximos capítulos de Super probablemente se ponga las pilas. Ya los que habéis visto el final del arco de Zamasu ya habéis visto que parece ser que se ha dado cuenta de que la vida no es eso, la vida en Dragon Ball no puede ser ir de conferencia en conferencia, y solo pedimos que vuelva, aunque sea para dejarlo en lo más alto y descansar en paz.